Por lo pronto, Astrid, pues ya se están regularizando las lluvias, pero desafortunadamente, bueno, aquí está lloviendo casi diario, ya en la región sur, aquí en Jojutla más bien, pero en algunos lugares llegó tarde la lluvia para los cultivos de temporal, particularmente allá en Tlaquiltenango, ya se ha declarado que hay cultivos que no se van a rescatar por falta de lluvia, por falta de agua, y ya están buscando apoyo del gobierno estatal. Así es, Carlos Franco Ruiz comentó que actualmente los presidentes de los más de 20 comisariados ejidales de las diferentes comunidades están haciendo un censo en sus respectivas demarcaciones para saber la cantidad de hectáreas afectadas de los cultivos de maíz y sorgo por falta de lluvias. Lamentó que es un hecho que ya hay daños por lluvias tardías y no se sabrá la totalidad hasta el finalizar el censo. También señaló que ya se comunicó con el secretario de Desarrollo Agropecuario para darle a conocer la situación y ver la posibilidad de obtener un apoyo para los ejidatarios. También enfatizó que espera que los próximos días puedan terminar el censo para entregar la documentación. Citó: "Nosotros vamos a cumplir entregando los documentos. Falta que el gobierno del estado tenga o no tenga un fondo para siniestros, porque si dice que no, nos va a dejar afuera". Qué triste noticia, ¿verdad, compañero? Ahí está la cosa, ahí está la cosa. Y también hay que saber qué superficie se siniestró. Por eso están elaborando el censo. Como dijo el presidente, pues en cuanto lo tengan, sabremos la superficie afectada y también si va a haber apoyo o no para los temporaleros. Son más de 22 los ejidos afectados. Esperamos que sí se les pueda otorgar algún tipo de apoyo.